Carcaraes. Pescadería Rosario. Bodega La Rural. Hulfe. Hesse. Winca. Sol Real. Río Helados. Aceite de oliva Zucardi. Cerebrum Group. Acá estoy en este silencio escuchando desde este balcón maravilloso un salón de eventos increíble, Villa Margherita, que queda en José Hernández 2152, pegadito a la Plaza Santo Dumont. Acá nomás. Mirá, estoy muy de la Florida últimamente porque hace poquito, ¿te acordás que grabé en la Plaza Santo Dumont? Conocimos a estos amigos y acá estoy cocinando en el balcón, así que podés venir a hacer tu evento acá. Ahora que está esta época pleno de eventos, disfrútalo como yo lo voy a disfrutar junto con vos. Pasión por las Brasas, hoy voy a dividir Pasión por las Brasas TV y Pasión por las Brasas Restaurant. Llegó el momento soñado después de 5 años que este proyecto, cuando hablo de este proyecto del restaurante, 5 años cocinando las brasas en televisión, pudimos desarrollar, cuando digo pudimos, hablo de todo el equipo, el equipo que me sigue, el equipo, obviamente también agradezco mucho a Julieta, a mi familia, a mis amigos, todos los que están presentes con este proyecto, se hizo realidad un restaurante. Yo nací en la cocina de la gastronomía y pude estar en la televisión, pero soy cocinero de la gastronomía. Esto lo hago porque me fascina transmitirte a vos recetas para que puedas cocinar y puedas divertirte con la cocina como me divierto yo. Salió el restaurante. ¿Qué es el restaurante? Bueno, queda en Catamarca, esquina Santiago, Catamarca 2401. Ahí vas a encontrar Pasión por las Brasas Restaurant y vas a encontrar una carta que es un resumen de todo lo que hicimos en 5 años de Pasión por las Brasas Televisión, adaptada a la gastronomía, porque obviamente que hay platos que uno no puede adaptar a la gastronomía porque no son operativos, pero sí vas adaptando distintos toques. Así que eso es la carta de Pasión por las Brasas. Entradas, vas a encontrar carnes a las brasas y guarniciones a las brasas. No hay ningún plato armado por completo, armalo vos. Como yo a la hora de armar la carta me senté a comer y dije, esto es lo que quiero comer. Entonces ahí fui armando. Guarniciones, carnes, hay pastas obviamente, también hay un pollo al disco que ese sí viene todo completito, hay de todo. Anda y descubrí lo que queda Catamarca, esquina Santiago. Y también tenés la web, pasionporlasbrasas.com.ar, que es la misma de antes, pero ahora se divide en dos caminos. Televisión y restaurante. Yo estoy acá para comentarte esto y para cocinar. Ya tengo cositas en la mesa, ya te voy a contar en el transcurso de este programa que estamos acá en el cable para vos, cocinando. Para eso ya me voy a la cocina, que es la parrilla. Esta es la cocina, donde te voy a contar qué voy a elaborar hoy. Te cuento que hoy te preparo una de las entradas de Pasión por las Brasas Restaurant. Que también puede ser un plato principal, porque uno nunca sabe el hambre que tiene, ¿viste? Podés compartirlo como plato principal. Te voy a hacer una de las preparaciones de la carta del restaurante, que se llama mollejas a la sidra, riñones al limón y chorizos a la pomarola. Vamos a reemplazar la clásica parrilla, sin desmerecer, porque a mí me fascina la parrilla, las cartas de las parrillas, donde tenés chorizo, morcilla, chinchulín, me encanta comer eso. Pero consideré que quiero armar una tablita para esos grupos de amigos, de amigas, para que puedan disfrutarlo de esta manera, con un poquito más de elaboración. Por un lado, hago mollejas a la sidra. Por otro lado, riñones al limón y chorizos a la pomarola. Todo eso sale en una tabla, que ya mismo te voy a empezar a contar qué hice. Primero te presento esto. ¿Qué es esto? Winca, asadores Winca. Mis amigos de Winca, les mando un gran abrazo a Maxi y a Gustavo, y gracias por el apoyo también en el restaurante.
Recordá que vos podés ir a comprar tu parrilla. También en el restaurante la podés hacer porque tenemos una parrillita. Y si no, podés ir al showroom que queda en calle Córdoba 6385. Ahí vas a encontrar asadores y algo más que tiene que ver con la parrilla. Winca presente. Y yo lo que voy a hacer, te cuento. Yo lo que hice fue sellar la carne, los riñones, las mollejas y los chorizos. Una precocción para luego que vayan al disco donde lo cocinamos en el restaurante y acá en Pasión por las Gracias Televisión. Y agradezco a Julfe, Arijón Esquina de Porredón, que me seleccionó los riñones, las mollejas y los chorizos. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a colocar todo esto en un plato, en un recipiente, para irme a la tabla a cortar todo esto para la elaboración de los chorizos a la pomarola, los riñones al limón y las mollejas a la sidra. Antes voy a agregar otro disco que tengo acá. Le voy a dar temperatura con ayuda de la palita. Voy a agregar bastante fuego para que se caliente bien el disco y poder cocinar allí las preparaciones. Bastante power. Fuego, fuego, fuego. Ahí estamos. Con el fuego. Y acá tengo unos vegetales al rescoldo que luego te voy a contar, pero ya le voy a dar temperatura. Ahí está. Listo, vení, seguime. Vamos a la mesa de trabajo mientras los discos se calientan. Yo te cuento lo que voy a hacer ahora. Voy a trabajar con las mollejas y los riñones. ¿Qué tenés que hacer? Cortarlos. Mirá, de esta manera. Están, les falta un poquito de cocción, ¿ves? Están precocidos, marcados. Esto es lo que hacemos nosotros. Primero le damos humo, en la parrilla lo marcamos y luego lo vamos a terminar con los vegetales. Los cortás en láminas. Ahí está, lo vas cortando, ¿eh? Yo igualmente voy a ganar tiempo, me voy a ir a la parrilla, al disco, a colocar los vegetales. Para eso me llevo puerros y cebolla de verdeo. ¿Qué tenés que hacer? Lo siguiente. Con un buen aceite de oliva, en este caso recordá que yo utilizo suelo, este novelo, que ya se está terminando la época del novelo, porque recordá que dura 3 meses, este es infiltrar la ánfora de la gente de Zucardi. Pero si no, tenés el otro suelo de lata que viene muy, pero muy bien, o el de la botellita, y también tenés los varietales. Tenés arauco, manzanilla, frantoio, viene muy bien. Agregás un poco de aceite de oliva al disco. Voy a empezar a cocinar los vegetales para los riñones y las mollejas. Para los riñones voy a utilizar puerro. Ahí tenés puerro. Y para las mollejas voy a utilizar cebolla de verdeo. Ahí estamos. Reservo para otra preparación. Y voy a dejar esto cocinando, que se cocine bien. Ahí está. Este está un poquito más frío porque estaba debajo y este está más caliente porque estaba de antes. Así que lo dejo que se vaya cocinando y me voy. A la tabla de trabajo, vení, seguime, para seguir cortando las achuras. Recordá que estoy haciendo las mollejas al limón, perdón, mollejas a la sidra y riñones al limón. Que cortás todos las mollejas, los chorizos y los riñones, lo que voy a hacer ahora, me voy de vuelta al disco a ver cómo viene esto que estoy cocinando. Me llevo un poquito de zanahoria y te cuento. Puerros con zanahoria cortada en cubitos para los riñones. Mirá cómo va cocinando esto. Recordá que tiene bastante fuego debajo para que se vaya cocinando.
y por otro lado la cebolla de verdeo, que también tiene un poquito de hongos, le va a quedar muy bien a estas mollejas a la sidra. Voy a empezar a agregar los riñones con el puerro y la zanahoria, vamos. Me imagino que esto te debe gustar como me gusta a mí. Es una entrada que vas a encontrar en el restaurante Pasión por las Brasas, que queda Catamarca, esquina Santiago. Lo vas a poder disfrutar con tus amigos o con nosotros, obviamente. Así que vení y disfrútalo. Y por otro lado, no te hice la preparación de cero porque vos ya seguramente la has visto antes en Pasión por las Brasas. Y si no, te lo voy a recordar qué hice. Chorizos a la pomarola. ¿Qué tenés que hacer? Primero, cocinás los chorizos en la parrilla para que desgrasen, para que se vaya esa grasa que no querés usar. Por otro lado, cortás cebolla y pimiento de tres colores o un pimiento. Viste que ahora el pimiento está muy caro, así que un poquito de pimiento lo cocinás en un disco o en una sartén o en una olla. Acá está, mira, te lo estoy mostrando. Luego le agregas los chorizos cortados en rodajas. Estos ya tienen unos chorizos, yo voy a agregar más. Le pones un poquito de sal, pimienta, vino tinto, desglasás, retirás el exceso de alcohol y luego le agregás una buena pomodoro, una buena salsa de tomate. Que se cocine, un poquito de ají molido, dale power y al último vamos a terminar con perejil. Agrego todos los choricitos. Acá está Juli que me saca la bandejita. Gracias, Juli. Ahí tenés los choricitos a la pomarola. Yo sé que esto es una, tal vez una preparación invernal, ¿no? A mí me fascina. Los chorizos de la pomarola podría comer siempre. Hace calor, un poquito, viene bien, me encanta. Así que hacelo que queda buenísimo. Sigo con las preparaciones. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer, voy a condimentar con un poquito de sal a los dos discos. Y a los chorizos no, porque ya tiene bastante sal el chorizo y ya tengo la preparación muy avanzada. Pimienta negra. Bastante power, ponele power, ponele onda. Te recuerdo que si no viste el programa hace unos minutos, ¿sabes dónde estoy? En Villa Margherita, que queda en José Hernández, 2152, pegadito a la Plaza Santo Dumont, acá en la Florida, disfrutando de este balcón maravilloso. Pasión por las Brasas te dedica a este plato que lo vas a encontrar en el restaurante Catamarca, esquina Santiago. También tenés otra guarnición que tengo en la carta. ¿Qué hacemos con esto? Vegetales al rescoldo. Nada de hervir, nada de colocar al horno. Agarramos, una vez que tenemos las brasas bien encendidas, ¿qué es el rescoldo? Colocarlos ahí, tapados con las mismas brasas. Colocamos calabazas enteras, pimientos, cebollas, berenjenas. Y luego, una vez que se enfrían, las pelamos y los condimentamos con ají molido, aceite de oliva, aceite de ajo, romero. Le ponemos mucho sabor, mucha dedicación. Y la colocamos en cazuelitas de hierro para que sean servidos en la mesa y acompañar cualquier tipo de carne. Bife de chorizo, salmón rosado, boga. Y hablando de pescados, también te quiero mencionar, agradezco mucho a la pescadería Rosario que está presente siempre. Marcela Fernández, Sandra, Olga. Esa pescadería que digo que es un shopping que queda en Paraguay, esquina Ceballos. Nosotros utilizamos todos los pescados de ahí, de la pescadería Rosario. Gran abrazo, vayan y compren que tienen de todo para disfrutar un buen pescado de río, pescado de mar. Agradezco a la pescadería Rosario y sigo con esto contándote que lo puedes acompañar con un montón de preparaciones. Es ideal también para acompañar un poquito de verduras al rescoldo con ese toque ahumado, con esas brasas, con esa pasión que identifica la cocina argentina. Ahí está. Esto viene muy bien. Tengo que agregar un poquito más de fuego. Vamos con el fuego. Fuego, fuego, fuego. Abajo de los discos. Esto viene cocinando muy bien, muy bien. ¿Y qué le falta? Bueno, te cuento. ¿Cómo sigue esta receta? Los riñones, recordá que tuvieron puerros, zanahorias, aceite de oliva en ambos discos. Después les agregué a uno de los riñones que estuvieron precocidos en las brasas, nada de hervir. Las mollejas lo mismo, aceite de oliva, cebolla de verdeo, un poquito de hongos. Las mollejas previamente cocidas en las brasas, nada de hervir. Sal, pimienta. Y ahora uno va a marchar con sidra y otro con vino. Cuando hablo de vino, recordá que yo siempre utilizo la bodega
la rural que tiene este Cruz Alta maravilloso, que hace años que me está siguiendo. En este caso, un Malbec, que también está en el restaurante. Voy a hacer un brindis con vos para disfrutar este buen momento. Salud. Muy rico, muy rico, muy rico. Lo dejo acá en la sombrita. Y ahora lo que voy a hacer, me lo voy a llevar a la parrilla. Porque le voy a agregar un poco del vino que tomo a los riñones, ¿eh? Un poquito a los riñones. Y le voy a agregar sidra a las mollejas. Me fascina. Me fascina. Sí. Ahí está. Sidra, sidra, sidra. Ahora, ¿qué tengo que hacer con estos dos líquidos? A uno, a los dos, dejalo que reduzca el exceso de alcohol. No todo el alcohol, sino no utilizaría alcohol. El exceso de alcohol. Y te cuento cómo lo preparamos. Nosotros entra la comanda, el pedido tuyo que está en la cocina, y vamos haciendo esto mismo, pero con mucha más velocidad, concentrados. Así que esto es tal cual lo preparamos en el restaurante. No hay ningún secreto. El secreto está en que vos preste atención, que si te perdiste algún detalle, recordá que tenés la web www.pasionporlasbrasas.com.ar. También podés seguirnos en el Facebook, en Twitter, en todo lo que sea relacionado con Pasión por las Brasas, y vas a tener las recetas. Seguila y no hay secretos. El secreto es que vos prestes atención y apliques la técnica. También podés reemplazar algún paso, o sea, no un paso, perdón, un ingrediente. ¿Puedes agregar otro ingrediente? Sí, lo puedes hacer. ¿No querés utilizar zanahoria en los riñones? No lo utilices. ¿Puedes agregar otro vegetal? Hacelo. Pero la técnica es esa, ¿eh? Aceite, sellamos antes, cocinamos los vegetales, agregamos las achuras, desglasamos, los chorizos a la pomodorola ya te expliqué, ya está caliente. Esto está listo para servir. Tengo una gana de mojar el pan ahí adentro, pero no tengo pan, ahora me lo traen un ratito, porque si no me lo como todo. Lo tengo ahí encarcelado. Bueno, ¿cómo sigue la receta? Dejar evaporar el exceso de alcohol, los vegetales al rescoldo están marchando, los chorizos a la pomarola, las mollejas. Y yo te cuento que quiero agradecer también a una gente, una empresa que fabrica máquinas para gastronomía y panadería, que me equiparon toda la cocina del restaurante Sol Real, empresa rosarina que fabrica máquinas para gastronomía y panadería y distribuye en el país y el resto de Sudamérica. Agradezco mucho a Roberto Espigno, Pablo Galvano, Miguel Marchetti, por también estar presentes con nosotros en el restaurante. Así que brindo por ellos y voy a disfrutar de un buen queso. Tengo un buen queso para hacer una tablita. Una tablita. Y cuando hablo de buen queso, ¿sabes de qué estoy hablando? Lácteos Tregar, ¿eh? Ahora voy a utilizar también queso crema. También está en el restaurante con nosotros. Tenemos una tablita de degustación de quesos Tregar. Muy buena calidad que tiene la fábrica en Villa Gobernador Crespo. Y este rellenito es ideal para acompañarlo con un poquito de oliva y pimienta negra. Río Helados, más de 40 años en boca de los rosarinos. En sus tres sucursales, Pellegrini, esquina de Pueyrredón, Mendoza, esquina Constitución, y en el shopping Fisherton Plaza. Espectacular. Desde 1991, fabricamos equipamiento para gastronomía y panadería, presentes en todo el territorio argentino y el Mercosur. Sol Real, 20 años de crecimiento continuo. La marca del asador. Productos artesanales. Envíos a todo el país. Córdoba 6385 Rosario. O en wincaargentina.com.ar. Pasó un ratito donde esto ya redujo el exceso de alcohol y yo te cuento
estoy disfrutando de este día maravilloso con vos. Acá, en Pasión por las Brasas, ahora es TV y restaurante. Esto está casi listo. ¿Sabes lo que le falta? Mirá los últimos detalles de esta preparación, mollejas a la sidra. Terminalo con una buena cucharada de queso crema. Obviamente, si es tregar, es mucho mejor. Queso crema, ahora revuelvo bien. Y por otro lado, le pongo al riñón limón, ralladura, de medio limón, porque es al limón. Y también le voy a poner un poquito, voy a buscar un cuchillo rápidamente, un poquito de jugo de limón al riñón. Obtengo la preparación, ya está listo. Tú sabes el aroma que estoy disfrutando acá, es impecable. Esto se empieza a desparramar todo en la preparación y queda muy sabroso. Tengo los chorizos a la pomarola, las mollejas a la sidra y los riñones al limón, vegetales al rescoldo. Todo esto lo puedes disfrutar en Pasión por las Brasas Restaurant, recordalo. Tengo todo listo para servir. Voy a hacer lo siguiente. Estas cazuelitas, que voy a buscar un repasador porque están a pleno, porque son de hierro fundido, están re calientes. Por eso voy a buscar un repasador para ir, para buscarlas. La bandejita donde voy a colocar esto, voy a dejar acá. Y ahora que voy a hacer lo siguiente. Chorizos a la pomarola, dale, animate. Qué delicia, una buena cazuelita, una buena entrada, un plato principal, lo que vos quieras. Chorizo a la pomarola. Ahí está, voy a dejarlo de un lado. Vamos a ponerle un poquito de perejil picado. Por otro lado, voy a colocar las mollejas a la sidra. Bien generosos somos. Ahí está. Y por otro lado, voy a utilizar riñones al limón. Seguime. Vení, ahora busco los vegetales. Te voy dejando todas las entradas. Busco un poquito de vegetales. Esto queda impecable. Vegetales al rescoldo. No hay con qué darle, ¿eh? Mira lo que es esto. Mira. Con esas pielcitas de la cáscara quemada que no pueden faltar. Para acompañar todo tipo de carnes a las brasas. Ahí está, te muestro esto, lo disfruto con vos. Y tengo un detalle, un tips, para que vos disfrutes en Pasión por las Brasas. Llevá Pasión por las Brasas a tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Mira, tenemos pastas, pasta de berenjena con aceitunas negras a la genovese. Tenemos tomates secos hidratados en vino torrontés. Tenemos pasta de aceitunas verdes con pistachos. Tenemos pasta de aceituna verde con pistachos, normalmente hay un montón de preparaciones más. Estos frasquitos, llévalo a tu casa, hay delantales, hay de todo. Pero lo más importante es que comas bien, en Pasión por las Brasas, que disfrutes de este programa. Y yo, después de comer todo esto, voy a disfrutar de un buen café de La Facenda, que queda, recordá, Presidente Roca, esquina Santa Fe. Puedes ir a comprarte La Facenda, café tostado, café molido, en grano, chocolates, azúcar, vas a encontrar de todo ahí. Un gran abrazo a Gabriel Lancelotti y yo me despido con mucha pasión cocinando para vos. Te espero siempre acá en Somos Rosario, en Somos Paraná, Somos Santa Fe, Somos Bahía Blanca, Somos La Plata y todas las provincias y ciudades que sale Pasión por las Brasas. Disfrútalo. Chao, me voy. Salud.
juega en tu ventana anuncia que algo bueno puede empezar. El aroma que nace de mis manos perfumará en las brasas que llevarán. Nuestra pasión viajando por el aire, llevando a mil hogares mi corazón. Damián brillando en la cocina, cantando con la gente esta canción, que es nuestra canción. Pasión por las brasas, pasión por las brasas, pasión por tenerte sentado en la mesa. Pasión por las brasas, pasión por las brasas, pimienta y buen vino, la noche entre amigos. Pasión por las brasas, pasión.